Hasta hace un rato acá había mucho, mucho movimiento porque estaban cargando el buque, pero eso es secreto, es decir, no se puede mostrar, así que recién ahora pudimos prender las cámaras. Subieron 150 containers y bajaron 150 containers. Este es el único barco que lleva contenedores de la República Argentina. Este es el único barco de bandera argentina que además es escuela. Estuvieron 16 horas cargándolo y ahora hay que seguir el camino. Vamos a ver, porque hay mucho trámite esto, ¿eh? Eso sí, mucho trámite. Y nosotros estamos acá desde hace dos días, recién hoy podemos empezar a grabar. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Capitán. Daniel, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. Me habían dicho que me iba a esperar allá arriba. No, la ansiedad. Muchas gracias. Sé que hay un montón de trámites, esto es como muy serio todo, es decir, como con muchas medidas de seguridad. Correcto. Usted me dice qué es lo que yo tengo que hacer y yo lo hago. Perfecto. Quiero ser el mejor marinero. Listo, va a tener los lineamientos para eso. Perfecto. Bueno, ¿qué hago? Dígame, me pongo el casco. Bueno, ahora acá aduana lo va a recibir, lo va sí, a revisar. Aduana. Correcto. ¿Cómo le va, señor? Mucho gusto, Zavala, Carlos. No, pero... ¿Tiene el documento? Sí, sí. ¿Cómo sigue esto? ¿Documento? Documento, le miramos lo que declaró acá y... Dele. Y ya estaría en condiciones de subir. Claro, esta zona portuaria es zona primaria. Sí. ¿Qué es lo que, ¿por qué no se puede grabar nada acá? Que... Porque es zona primaria por cuestiones de seguridad. Ah, bien. Sí, bueno, también el tema de la seguridad también sí, sí. Significa que, bueno, hay cosas reservadas, exacto, ¿no? Que no se ventilan. Así que, bueno, listo. Si esto está bien, le vamos acá. Ok. Acá tengo un shampoo que me recomendaron, que es muy bueno. No, entrar a un puerto no es cualquier cosa. Exactamente. Bueno. Muchas gracias. Buen viaje. Suerte. Señor. Buen viaje. Muchas gracias, señor. Un gustazo. Capitán, ¿esto quién? ¿Por acá vamos a hacer el barco? Correcto. Bueno, gracias, muchachos. Suerte, ¿eh? Perfecto. Bueno, síganme por acá. Cuidado con los fierros. Con no golpearse. Capitán, esto está bien agarrado. Correcto, bien trincado. Trincado. Excelente, sí. Bueno, muy bien. Está bien... Trincado. A esto... son de mar. Correcto. Parece que trae mucho equipaje, ¿no? No sé si pasa por ahí. Sí, sí. Vos andás pasándome, yo lo voy bajando acá. Ahí está. Bueno, acá es todo. Con cuidado. Bueno, entonces, pero no hay que subir. Tenemos que bajar primero. Para subir primero hay que correcto, bajar. Correcto, vamos a la cubierta principal. Entramos justito, ¿eh? Me falta un pedo. Lo que vamos a hacer ahora los vamos a registrar en el libro de visitas del buque. Venga por acá. Agustín, pero siguen los contenedores hasta donde para abajo. Tenemos bodega, correcto. Sí, hay cuatro contenedores para abajo que asientan en el plan de la bodega. Es el bueno. Marinero de guardia. Bueno, gracias, un gusto. Adiós. Fantástico. Daniel. El sello de migración es ese. Claro, el mismo que se pone en el aeropuerto. Claro. Ya están a bordo, son parte de la tripulación. Bienvenidos. Mirá qué delicadeza, ¿eh? Omar, muy bien, ¿eh? Se ve que se toma el trabajo de buscar. Bueno, fantástico, está buenísimo. ¿Pero alguien tiene un baño? Sí, tiene un baño. Es un baño, full. Con ducha, ¿funciona la ducha también? Sí, funciona todo, tiene todo lo necesario. Bien. Muy bien. Bueno, tengo ventana, todos los camarotes tienen ventana o este es especial. No, solo este y el acá al lado el mismo con ventana también. Muchas gracias. Acá pueden pasar muchas cosas, esto no deja ser, es como una mini ciudad flotante. ¿Y esto como una ciudad o sería como jefe de la ciudad? El alcalde. El alcalde y el jefe de policía también. Claro, migraciones, aduanas. ¿Sería un motín, por ejemplo, vos ya sabés qué hacer? Sí. Claro, sí, correcto. ¿Tenés poder de policía? Correcto. ¿Tenés un...? No, negativo, no, arma de fuego. Negativo, ah, bueno. Bueno, bien, pero te la vas a arreglar. Si hay sí, motín, te la vas a arreglar. Sí, hay que arreglar.
Si bien saqué la escala, cubrimos puesto de maniobra. ¿Qué es la escala? La escala es esto, por donde ustedes embarcaron. Posterior a eso ya cubrimos los puestos de maniobra y zarpamos. Es básico, hay que ir sacando los cabos que van a ver allá, en proa, en popa, y nos vamos a ir aguas arriba para generar el giro más arriba. ¿Es el que saca la escala? Sí, para la baja. ¿Es el mismo que le lleva los contenedores? Que sube y baja con contenedores. Correcto, sí. A la vía, timón. A la vía. Bow todo estribor. Bow todo estribor. Larga estribor, nada más. Larga estribor. Velocidad. 0.2 a proa. Operador, pon escenario. Le doy la zarpada. Ya son marinos oficialmente. Pero acá arriba se siente que va bastante rápido este buquecito, ¿eh? A pesar de ser muy pesado, está avanzando a un paso firme. ¿Este es como el acelerador, Agustín? Correcto, este es el acelerador. El buque tiene un sistema de propulsión principal, que es una hélice que gira y nos da la propulsión. Después tiene un control, que es la pala del timón, que nos da el gobierno. En lo que es marítimo no existe lo que es la izquierda y la derecha. Es babor o estribor. ¿Qué es lo que marca eso, Gardel? Estos son radares. Y esto lo que están viendo son los ecos del radar. Este en este caso es el muelle. Y lo que ven ahí es el buque desplazándose por el agua. Ajá. ¿Y hay algún instrumento que marca la profundidad? Sí, correcto. La sonda ya la tiene. Ahí está marcando 7,80 metros que tenemos desde el fondo hasta el casco nuestro. ¿Vamos a dar vuelta? Correcto, 180 grados. Capitán, hay una canoita ahí. ¿Quiere que toque bocina? Toque, por favor, vamos a avisarle que venimos en navegación. Esto me encanta, para que esto me encanta. Es lo que más me gusta. Ahí va, ¿eh? Escuchá vos. Bueno, qué peligro, ¿eh? Hay mucha gente muy temeraria acá que se cruza, pero por suerte estamos nosotros. Le damos el aviso que venimos en navegación. Ahora, esto que tenés acá, yo lo que veo es como un dibujo. Sí. Lo veo como simétrico. El Tetris, ¿no? Correcto, sí. Está cargado de una determinada forma que cumple con la seguridad del buque, en los esfuerzos del buque. Capitán, ¿y es verdad que se puede partir esto? Si un barco está mal cargado, es posible que se parta, sí. Sí. Los buques que más accidentes han tenido por una mala carga son los buques graneleros. Ahora, nosotros no sabemos qué es lo que tiene cada uno de estos contenedores. Sí, sabemos. Lo que nosotros transportamos habitualmente es pollo frisado. Generalmente eso va a Arabia, carne suele ir a Singapur. Pueden ir repuestos, perfume, televisores. Panorama. Sí, el cielo nos regala hermosas postales con el río, nos regala luces o formas el cielo que por ahí uno estando en tierra no las aprecia. Porque un poco se replica en el agua el cielo, como que tiene doble poder. Sí, sí. La comida es muy buena porque si no, los marineros se ponen de mal humor. Hoy hay arroz con pollo, pero el tema es encontrar la cocina porque me pierdo mucho en este lugar. Todos los pasillos son iguales. Todos los pasillos
son muy parecidos y hay muchos pisos y acá no es. Acá no es. Esto es el capitán, uy. Me metí en la oficina del capitán. ¿Todavía se puede comer algo? Claro, sí. A los marineros hay que tenerlos contentos con la comida porque si no te es un motín, te queman la cocina, ¿no? Sí, total. ¿Alguna vez vino alguno acá a reclamar? No. No, pues estás haciendo bien el trabajo. Sí, bien. Tuve el primer embarco, así que... ¿La primera vez embarco vos? Es el primer embarco. ¿El primero? Sí, el primero. ¿Y qué te parece? Bien, súper. Sí, buena. Tiene buena onda, ¿no? Sí. Para mí también es la primera vez. ¿Y vos y cuántos más están haciendo la comida acá? Yo y tengo un cadete que me ayuda. Ah, bueno, sí. Mucho laburo entonces. Somos 27, así que le damos de comer a todos. El cocinero tiene su propio supermercado. Brandon, cumpliste el sueño de tu supermercado chino propio, pero sin cajero. Exacto. ¿Todo esto lo pediste vos? Sí, todo esto está pedido. O sea, tenemos una base bien armada y encima cada dos semanas hacemos un pedido grande. ¿Todas las carnes? Todo dividido, tenemos carne roja, pollo, cerdo, tenemos pescado, verduras, acá hay lechuga, frutas. Vamos a llevarnos tomates, mira. Dale. Agarramos tomates. Y acá, bueno, todo, desayuno, parte del desayuno. Café, yerba, full. ¿Todo esto de café? Todo eso es café. ¿Cuál es la comida que más te piden? Y las milanesas, por ejemplo, todo lo que es comida así más de casa, pastel de papa, milanesas, pasta. Y este pedido entonces lo hiciste vos pensando en que se lo van a comer en cuánto tiempo. Yo tengo que pensar que me dure dos semanas, tres semanas, a veces eventualmente puede pasar que estemos algunos días más sin entrar a puerto, entonces no te puedes quedar sin mercadería, digamos. No te puedes quedar. Claro. Puede pasar cualquier cosa. Claro. Menos quedar sin comida. Sí, porque nos ha pasado estar 4 o 5 días, por ejemplo, esperando para entrar a un puerto y tenés que tener mercadería, sí o sí. Productos de limpieza, desodorante, dentífrico, qué sé yo, hay como una gama de productos enorme. Vos es como una ciudad, ¿viste? Acá viven personas, en otro trabajo quizás solo cocinás. Acá tenés todo un cosa de comida, más desayuno, meriendas, limpieza, qué sé yo, aseo personal, hay como una... Es realmente... Marina Mercante inició como técnico. Yo soy técnico electromecánico. ¿Y te metiste ahí en ese barco del primero? ¿De qué año era? 1904. La red, como está modernizado, ¿no? Está modernizado. Pero el año de botado de ese buque era 1904. ¿Este de qué año es? 83. Es una Ferrari, pero. Sí, olvidate. No, igual, acá en el río andan barcos nuevos, hay barcos 2020, 2021. ¿Pero de qué nacionalidad son? No. Argentina no son. No. Sería bueno que vuelo a la bandera argentina, no tan solo para tener barcos nuestros acá, ¿no? Pues digamos que el Paraná es nuestro. Claro. Y lo ocupan todos los países. Menos la bandera argentina. Lo ocupamos nosotros, sí, pero. Sí. Pero con barcos de otra bandera. De otra bandera, claro. Estuve en un barco que pescaba calamares. Dice que acá en Argentina es el único lugar en el mundo donde se da esa especie de calamares. Y vos ves, hay una brecha en la plataforma submarina, ¿no? Viste, en las 200 millas, donde esperan todos los barcos internacionales que no pueden ingresar a la Argentina, se forma como una ciudad. ¿Son todos chinos? Son todos chinos. Esa es la cantidad de barcos en tiempo real. Sí, que se ponen como en la frontera, ¿no? Afuera de las 200 millas. Y acá está, esta vendría a ser la flota que tiene bandera argentina. Acá estos muchachos están pescando langostinos. Son las 12:30 y los chicos me dijeron que se viene una curva difícil, por eso vengo acá al puente de mando, donde no puede haber mucha luz porque si no se reflejan los vidrios y no se ve nada. Avenida de Villa 359 para agarrar.
Buenas tardes, recibido, quedo atento al partido. 204. 204, aguantando en 204. Es un 90 grados. Una caída bastante pronunciada, sí. Correcto. Casi 90 grados. Correcto, acá tenemos la vuelta de Villa. Esto es la costa. Sí. De una margen y de otra margen. Bien. Y hay una embarcación que nos está esperando para hacer el cruce después de la caída. Bien, ¿y quién va primero? ¿Nosotros o van ellos? Vamos nosotros y después nos cruzamos con esta embarcación, el Rosa, sí, se llama. Claro, nos está esperando ahí para que nosotros liberemos la vuelta y después nos cruzamos. Bien. Para no cruzar. Para no encontrarnos justo en la vuelta, digamos, misma. Bien, o sea, ¿qué está esperando? Lo vamos a sobrepasar cuando, una vez que hayamos doblado. Claro. ¿Y por qué tenemos prioridad nosotros? Y nosotros tenemos prioridad porque venimos de bajada. El buque en navegación de bajada tiene prioridad. Que al que viene de subida, que como viene en contra de la corriente, tiene mayor gobierno de su buque. 5 estribor. 5 estribor. 10 estribor. 10 estribor. A la vía. Capitán, usted hace esta maniobra todo artesanal, ¿no? Siguiendo ese radar, pero... A la vía, Timón. A la vía. Correcto. Sí, sí, y hoy tenemos, por suerte, una noche despejada. Estamos en época de niebla. Uh-huh. Acá estamos nosotros. Perfecto. Acá está el buque Rosa. Y nosotros ya doblamos. O sea que... deberíamos estar pudiendo divisar en algún momento, ¿no? ¿El otro buque? Correcto, ahí se ve una luz, dos luces blancas de tope y las luces de banda verde y roja. Ahí está. Muchas gracias por la espera, Rosa. Será hasta una próxima. Buen arribo. Y por favor, capitán. Hasta la próxima. De paraguayo, ¿no? Correcto. Ahí está el buque Rosa, mirá, es uno como nosotros. Pero, no, es un bastante más chico, pero viene re lleno, ¿eh? Ahí está, el buque Rosa de bandera paraguaya que nos estaba esperando a la vuelta de la esquina y era una virtual amenaza para dar la vuelta. Así que nos tuvo que esperar y nosotros, ahora que lo pasamos, podemos seguir. Mañana nadie me vino a despertar durante toda la noche, recién me levanto. Vamos a ver qué pasa. Daniel. Capitán. Te voy a designar una tarea de mantenimiento, van a hacer en la popa, en la cubierta. Acá arriba vos. Y ahora estamos hace 23 días. 23 días que no bajás. Que no bajamos. Bien. ¿Y qué extrañas de abajo? Por ahora nada. Este es tu lugar, ¿eh? Y me ¿te gusta? ¿Querés ser capitán? El loca punto, sí. ¿Todos? Como todos. Sí, sí. Ezequiel, esto mejor que no tengamos que usarlo, ¿no? Porque ¿qué es? No, este es el caso de evacuación del buque. No lo sueltes, ¿eh? No, no lo sueltes. No. Ah, mirá, tiene de todo. ¿Qué sería esto? Un achicador. Bastante... ¿Está pinchado esto o no? No, por favor. Todavía no entré, está pinchado. O sea, venís... Tiene también... Posee raciones de comida. Botiquín de primeros auxilios, pirotecnia, es un bote de... Para la joda también, pirotecnia tiene, sí, tiene todo. Y tiene acá un manual de supervivencia. Me entrega mucho, está encerrado. Es totalmente de supervivencia. ¿Tiene volante? Sí. Pero pará, no entiendo nada. ¿Pero tiene motor? Tiene motor. Ah, mirá vos, mirá, fíjate lo que es esto, ¿eh? Tiene todo. Y el que manejaba acá. Que no me suelten, ¿eh? Ahí está. El que maneja. Ahí está. Tocas así, pim, y sueltas. Y te vas. Muy bien, ¿eh? Una brújula, todo el instrumental. Hay más lugar. Hay más lugar al fondo, ¿eh? Hay más lugar al fondo, fíjate. De acá, no sé si me ven. Este sería el lugar. Está bueno, pero está muy, muy inclinado. Está muy inclinado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá entran más de 20 personas.
personas, entra toda la tripulación acá. Un lugar y un bote que no se va a usar nunca, es un problema. Cómodo no es, pero es algo muy necesario. No se va a usar nunca, pero hay que tenerlo, ¿no? Ojalá nunca lo tengamos que usar, pero siempre hay que estar preparado para lo peor, ¿no? Sí, ustedes tienen claro. Siempre tienen plan A, plan B, plan C, porque también tenés otros, otros barquitos, ¿no? Otros botes salvavidas, ¿no? Esta es la última opción. ¿Hace cuánto estás vos acá adentro sin salir? Sin salir del 4 de abril. 180 días tengo que cumplir. 180 sí. Días sin bajar. Sin bajar. ¿Qué vas a hacer lo primero que hagas cuando salgas de acá? Y visitar a la familia, un asadito con la familia, una cervecita. Simulacro, ¿no? Decime que es un simulacro. Sí, es un simulacro. Ah, perfecto. Estamos visualizando humo por la banda de babor en proa. Estamos considerando un posible foco de incendio en el pañol de pintura. Tomadas las novedades. Informo acá de tripulación. Voy armando dos brigadas en proa. Y cuando esté pronto, le informo. Perfecto. Atención. Actuamos con los roles. Acá estás en el medio de la nada, fíjate que si hay un incendio, hay un problema, hay incluso alguien que se siente mal o lo que sea, se tienen que arreglar ellos mismos. Y bueno, esto es parte del entrenamiento. Directamente de la presión que lleva. Tiramos más adentro, más agua adentro que afuera. Sí. La próxima vez tendríamos que como... que mejorar la técnica. Se nos dañó en la carga. ¿En dónde? En la descarga en Rosario. Sí. Así que bueno, vamos a controlar un poquito ahí. Te explico cómo baja y sube el contenedor. ¿Y qué es una guía? La guía es por donde va calzado el contenedor y va subiendo. Tiene guía a proa, digamos, y a popa. Bueno. Y ahí calza para descargar o cargar en este caso. En este caso no dañó en descarga. Ah, bueno, dale. Así que bueno. ¿Te acompaña? Dale, sígame. Dale. Así entendemos un poquito más de qué se trata esto. Adelante. Bueno, ahí procedemos a ingresar a la cara bodega 2 y vamos a chequear la guía dañada. ¿Qué? ¿Para abajo? Para abajo. ¿Para abajo cuánto? Para abajo. Y 5 metros. ¿Y esto cuándo quedó así?
quedó torcido. Y esto quedó así en Rosario. Había un contenedor así de 40 pies como este. Sí. Y cuando se estaba subiendo, se descolocó de la guía y quedó cruzado. Claro. Quedamos una hora ahí viendo a ver cómo la mejor forma de sacarlo sin dañar el contenedor. Y bueno, sabíamos que se iba a la guía. Se iba a sacrificar. Y esto pasó en el puerto ahora cuando cargamos. Claro, en el puerto descargando. Ahora, lo que esto significa que todo esto debería estar lleno de contenedores y no está lleno de contenedores porque se rompió. Correcto. Se rompieron la guía. Se reubicó en otras bodegas. Sí. Y ahora que dejaste vacío todo este lugar, que es un montón. Sí, la bodega 2. Esta es parte de la bodega 2. Tuviste que dejar vacío del otro lugar también para que compense, ¿no? Con lastre, con agua. Eso lo compensamos con agua. Ah, con agua. Con agua. Entonces, ¿qué le vas a informar al capitán? Que la guía, digamos, quedó doblada, dañada, con un corte y que se va a proceder en alguna parada técnica, digamos, que lo va a coordinar con operaciones, sí, para poder cambiarla. Claro. Se corta allá y se reemplaza el pedazo de guía para poder volver a cargar y descargar. Para todos acá. El momento de la comida, ¿no? Buenas. ¿Ustedes laburan en 45? En 45. Bastante duro ahí, el tema de la familia, estar lejos. Bastante chocante. Me parece un montón de cosas. Fiesta, cumpleaños, cuesta una banda. Yo no tengo familia, pero este año viejos, sobrinos, mis tíos, son bastante unidos y cuesta. ¿Y las fiestas con él? No, eso es peor. El Santi, mi nene más grande, tiene 4 y 1 y medio, va, para las 2 ya, la Oli. ¿Y la de 1 y medio ya dice papá? Sí. ¿Qué le escuchaste? ¿Lo escuchaste personalmente primero o por...? Por teléfono. Por teléfono. Fue la menos favorecida, pobre. Me perdí el nacimiento, me perdí cuando aprendí a caminar. Y con el otro, desembarqué como a la 1 y a las 4 lo tuve en brazos, parto natural. Cero preparativos, nada de... Así como estaba, con la ropa de trabajo, lo recibí. No. ¿Puedes llamar? Ahí estoy llamando, ¿eh? Bien. ¿Y eso está llamando a dónde? La Paz Entre Ríos. La Paz Entre Ríos. Que ellos están ahí, son los que me hacen el aguante siempre. Hola. Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Cómo te quedó la campera? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Y la Oli cómo se está portando? Genial. ¿Vos también? ¿Estás repitiendo? El señor Daniel se llama. Hola, ¿cómo anda ese superhéroe? Ahí ya está con el Hombre Araña y Capitán América. Así está. Ahí está. Bueno, un saludo para todos, los amo. Un besito muy grande, saludos a Dani. Chao. Bye, bye. Chao. Se escuchaba más o menos, pero sí, bueno. Sí, la señal es un poco mala, pero... Sí, siempre es pero así, bueno, ¿no? Esa es... Es lo que hay. Es la conexión que hay, bueno. Y claro, está buena, hay que estar presente. Sí. Sí, no, bueno, de alguna manera. Lo fundamental, las mujeres, porque hacen de papá y mamá. Mi mujer trabaja también, así que se reparte cuando sí, trabajo. ¿Qué hace Rita? Ella es psicóloga y es profesora en psicología, uh-huh. Así que bueno, es fundamental para mí que ella me acompañe, me apoye, porque tiene que tomar muchas decisiones sin mí, pese a que me pregunte. Hay veces no tengo señal, por ejemplo. Así bueno, le mando otro beso, que lo amo un montón. Siempre decimos que no estar no lo compensas con nada. Son las 2 de la mañana, falta todavía un rato largo para que salga el sol, pero acá, por la iluminación de la costa, podemos ver que estamos transitando por un banco de niebla. Chiquito, sin peligrosidad, pero bueno, eso es algo que se va repitiendo por toda la costa del río Paraná.
lado está Entre Ríos y en el medio el puente Zárate Brazo Largo. Y adentro del barco está el capitán que nos durmió toda la noche. Así se maneja, ¿eh? No deja el puente de mando en ningún momento. Le traen la comida, si tiene que tomar algo lo toma acá. Y si tiene que descansar unos minutos lo hace acá en un sillón. Y tiene que hacer esta maniobra que no es fácil para pasar por abajo del puente. Estamos en el Paraná de Las Palmas y estamos franqueando en este momento Campana, con sus distintas terminales. Y acá vienen los buques y hacen carga y descarga de distintos tipos de productos. Todo lo que es de hidrocarburos vienen los buques que son quimiqueros o petroleros y hacen las operaciones de carga. Se reduce la velocidad normalmente a 8 nudos, sí, o la mínima compatible con el gobierno, depende del barco, para no hacer tanto oleaje y como molestar a las maniobras del buque trasero acá cuando están en maniobra de regasificado y eso, muy inflamable, digamos, es muy peligroso, digamos. La noche fue difícil. El capitán no pudo parar para dormir ni un minuto. Curvas de 90 grados, puentes que atravesar, salir del cauce principal para dar paso a otros barcos ya era mucho. Y para colmo, la niebla. Si se cae el GPS, el barco tiene que seguir navegando. Por eso los aspirantes a marinos tienen que estar preparados para navegar con mapas o de última guiándose con las estrellas como Cristóbal Colón. Y este es el único buque escuela del país, por eso están acá, hay chicos estudiando acá, ¿no? ¿Podemos decir? Sí. Acá hay cadetes de segundo año y hay también cadetes de cuarto año. ¿Y están acá en el puente? Sí, correcto. Ahí si van a visualizar en el cuarto de derrota están poniendo las posiciones de las cartas náuticas. Permiso, chicos. Sí. Permiso, ¿cómo andan? ¿Qué tienen acá? Acá tenemos las cartas de navegación en las cuales nosotros vamos siguiendo la navegación en papel. Usamos la latitud, longitud y alguna referencia sobre la costa. Okay. Que para eso usamos la aliada o la... Claro, y así es como navegaban antes del GPS, antes de los satélites, antes de... Tal cual. De todo, ¿no? Claro. Ahí vamos por acá. Claro. Bueno. Así que damos la vuelta y nos encontramos con esta isla. Claro, exactamente. Fue de lo primero que se implementó en la navegación. Lo hacemos para ubicar el buque en todo momento, para tener un respaldo a la carta electrónica, porque es... Para saber dónde estamos, nada más. Claro. No suele pasar, pero es una posibilidad que ocurra un blackout. Por ejemplo, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, hubo un periodo de unas cuantas horas en las cuales no funcionó el GPS. Entonces todos los buques que estaban en GPS tuvieron que sacar, desempolvar los elementos más antiguos de navegación y empezar a bajar estrellas y hacer otro tipo de navegación, ya que lo que hoy para nosotros es común, que es el GPS, puede fallar y tengamos sí o sí recurrir a esto. Entonces en todos los buques vas a encontrar, además de la última tecnología, lo más básico, como la aliada y el sextante.
Esa noche dormí mal en la cabina, pero quería saber cómo seguía la historia. Por la mañana, la niebla seguía ahí y el capitán también. ¿Y ahora cuando baja un poco la niebla, un poco más, va a tomar un descanso? ¿O? Sí, vamos a tomar un descansito. ¿No? Estuvo toda la noche acá, ¿no? Sí. Del puente de mando, que es como el cerebro del buque, y vamos ahora al corazón, la sala de máquinas. Bueno, muchos botoncitos, muchas palanquitas. ¿Acá esto para apoyar el brazo? En realidad, si llegas a tocar algo ahí, podemos tener problemas. Sí, sin querer. Ha pasado, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bueno, en este momento casi me para un paro cardíaco. Yo lo que veo son muchas lucecitas rojas. Hay casi en este momento las luces rojas indican que ese motor no está en marcha. Ah, bueno, no es que está funcionando mal. No. Y este es el lugar más tranquilo que tenés acá abajo, porque de aquel lado no se escucha nada, ni podés hablar, ni te entendés con nadie. San Juan, por eso usamos la protección auditiva. Tenemos algo de 80, 70, 80 decibeles. Este motor es gigante. Equivale a... ¿Cuántos motores de auto, por ejemplo? 500, más o menos. 500 autos. La fuerza de 500 autos. ¿Cómo sale ese cálculo? Calculá que tiene 5.000 HP. Sí. Y un auto promedio tendrá 100 HP. Son motores cuatro tiempos, sí. Diésel, que todos tienen las mismas partes móviles. Tienen un cigüeñal, tienen una biela, tienen un pistón. Te voy a mostrar la tapa cilindro del motor, sí. ¿No? Cada generador de estos te genera 600 kilowatts, ¿no? Tenemos dos, tenemos capacidad de 1.200 kilowatts. Le ponemos uno más, vamos a llegar a 1.800 kilowatts. Como este es un barco que transporta contenedores, y entre esos contenedores hay contenedores refrigerados, y esos tienen un consumo eléctrico. Entonces, de acuerdo a la cantidad de reefer, se llaman los refrigerados, la cantidad que llevemos... es la cantidad de generadores que ocupamos. Y en realidad acá comando prácticamente todo lo que es la sala de máquinas. La sala de máquinas es como un negocio abierto las 24 horas. El ruido es ensordecedor. Las máquinas son gigantes y pese a que está todo mecanizado, siempre hay un marino que tiene que poner el cuerpo. Ahí está el dron, pero no lo estamos pudiendo bajar. Maxi no lo puede bajar porque hay mucho viento. ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Allá! ¡Uy, no! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó el agua al dron! ¡No! ¡Lo viste! Ahí está. ¡Se cayó el agua! ¡Chocó con la pared! ¡Acá está! ¡No! ¡Uy, no! ¡Mirá! ¡Se partió todo acá! De golpe, una densa niebla cayó como un piano sobre el barco. Nunca había visto una bruma tan espesa. Era como una cortina que tapaba todo. Había tensión, pero el capitán impuso su calma. Hoy estamos complicados con visibilidad, tenemos niebla, estamos con rumbo a Montevideo, así que bueno, una situación que lleva a prever las maniobras con antelación. Bien. Por seguridad. ¿Y qué significa que nosotros vamos a ir fuera del canal? Porque en este momento el canal tiene una profundidad determinada que permite el acceso a los buques. Este buque viene cargado, viene con 9 metros 60. ¿El que vamos a cruzar? Correcto, él no puede irse fuera del canal, sí o sí tiene que hacer uso del canal. Nosotros, con la carga actual, podemos hacer el uso de la zona contigua sur, que se llama.
podemos liberar el canal y le dejamos el pase al buque que está de ingreso. Va a pasar muy justito, ¿no? Sí, claro, baja el margen de seguridad, correcto. Pero, digamos, estamos cumpliendo con las normas de seguridad, con nuestro margen de seguridad para poder salir del canal y hacer una maniobra segura con los dos buques de entrada que tenemos. No se ve prácticamente nada, no llegamos a ver ni siquiera el palo de proa. Y el buque tiene 120 metros, así que ahí tienen la visibilidad. Salgo para explicarles porque la situación adentro es muy tensa. Miren la niebla, o sea, no ven nada. Estamos enfilando ya para el puerto. Pero tenemos dos barcos más adelante que nos van a cruzar. Son barcos que pesan más que este y por lo tanto nosotros tenemos que dejarle el lugar en el canal. Eso significa que hay que correrse del canal, pero el peligro es que fuera del canal hay muy poca profundidad. Así que una opción es que nuestro capitán le pida al otro capitán cruzar ambos dos por el canal, así no hay peligro de que ninguno quede varado, pero es una maniobra muy peligrosa porque pasarían muy juntitos y con esta niebla cualquier error podría ser fatal. Así que no quiero meterme adentro para preguntarle al capitán, no quiero hablar con el capitán. Sientan la tensión, que es la misma que yo siento, y van a ver que lo más prudente es quedarse callado. Yo estimo que viene dejando canal libre. Me voy por zona contigua sur. Si le parece, estamos de acuerdo con esa maniobra. Vamos con eso. No se ve ni lo que se habla. Sí, por eso. La intención es franquear el par 16 o antes. Yo voy a estar liberando y le dejo libre a usted y al que viene adelante. Ok, me parece bárbaro. Te agradezco. Bueno, Capi, muy amable. Hasta el cruce entonces. Mira, no se ve nada, es decir, ahora no podemos ver ni siquiera nuestros contenedores. Uno de los capitanes dijo, no se ve ni lo que hablamos. Ahí está, mirá, tiene un reflector. Prendieron acá un reflector, el capitán prendió un reflector y está buscando al otro buque, pero no lo encontramos. Por suerte ya pasó, y ahora tenemos que volver al canal, eso es lo mejor. Quédate atento, Argentina C, Argentina C, demás. Adelante para Argentina C. Bueno, acaban de cerrar el puerto en este momento, o sea que no tenés que dar la vuelta ahí, esperar por ahí. Cerrar el puerto por baja visibilidad. Bueno, recibido. Bueno, contra, vamos yendo a proa, vamos para Argentina. Capitán, ¿podemos ir a ver cómo tira el ancla? Sí, cómo no. Sí. Bien, listo. Nos quedamos en la puerta de la ciudad de Montevideo, nos cerraron la puerta justo cuando estábamos por entrar. Ahora vamos a ir a ver cómo tiramos el ancla para que el barco quede aquí. Voy a buscar un saquito porque hace frío. Se hizo difícil este último tramo. Parecida a esta es el ancla que vas a ver. Sí, sí, es la misma. En el caso de perder alguna de las dos, siempre tiene que haber una a bordo. Todos alejados, no estar en el ángulo de la cadena. Por si acaso, viste, mucho roce, va a haber este metal con metal, bueno, puede que se desprenda algo, que huele algo, viste. Bueno, contra, en principio vamos a hacer cabeza en el 3, en el 3. Después vamos a dejar salir, una vez que trabaje, hasta el 5. Fondo, proa, hasta el 3. Y media en el agua, cadena a pique. Ok, que te quede el 6 arriba. 5 bien mojado, el 6 arriba. ¿Estamos yendo para atrás? Y ahora está el viento, que trabaje el viento. Que lo lleve el barco. Sí.
O el Capi con una le da una patadita para atrás y hace que se estire. Ya tocó el fondo, ¿no? Sí, tocó, pero por ahí se todavía está buscando clavarse, ¿no? Las uñas. A nosotros le llamamos que hace, haga cabeza cuando se clava. ¿Qué están poniendo los muchachos? Ese es el balón, fondeo, que indica que está fondeado. Bueno. ¿Pero quién lo va a ver eso? ¿Se ve? Sí, se ven. Los barcos generalmente lo ven con larga vista. ¿Cuántos grilletes tenemos en el agua? Tenemos 5, capitán. Perfecto. Eso es lo que decía. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahora a dormir, lo que sea, no sabemos cuánto, hasta que la gente del puerto de Montevideo nos diga que volvieron a abrir. Así que puede ser 1 o 2 horas o puede ser hasta mañana a la mañana. Pero cuando nos avisen, hay que salir todos corriendo para levantar el ancla y hacer el viaje. Chau, hasta mañana. O hasta dentro de un rato. Buen día. ¿Y cómo sigue esto? Bueno, mira, está todo despejado, ya supongo que... ¿Abrieron? Correcto, abrieron el puerto, así que ya en breve estamos iniciando la maniobra de virado. Hay que subir el ancla. Esto es lo que no veíamos ayer. Los barcos, con la niebla que había, pasaban a esta distancia, pero nosotros no lo podíamos ver. Fíjate lo grande que es. Ahí mirá, está ahí enfiló. El práctico es el que nos va a meter adentro del puerto. Es el que más sabe de cómo navegar esta zona. Ahí ya está la bandera de Uruguay, porque estamos entrando al puerto y la bandera que significa esa roja y blanca, que significa que está el práctico a bordo. Y este es un momento muy particular porque estamos a un paso nada más de arribar a nuestro destino. Están todos muy concentrados acá, acá no se le puede hablar a nadie. Es un momento muy clave, ¿eh? Estamos yendo como de costado, el práctico y el capitán lo están llevando de costado. La popa a babor y la proa a estribor. Vean si no aprendí en este viaje. Bueno, y ahí nos viene a buscar el remolcador. Ese nos va a llevar hasta tierra firme. Y ahí a esa playa van a ir a parar nuestros contenedores. Fíjate que están desembarcando un buque incluso más grande que este. Y cómo van las grúas a buscar cada contenedor y a ir ubicándolo como si fuese de juguete, ¿eh? Como si fuesen pequeñas piecitas de dominó de juguete. Y son enormes, ¿eh? Y lo que pesan. Para vos, escucha vos, Capi. Tomamos remolque por aleta de babor. Aleta de babor. Mucha precisión, porque ahora es el momento en donde el remolcador nos va a ir empujando hasta llegar al puerto de Montevideo. Adelante. Parado el boom. Parado máquinas. Todo el boom. Todo el boom. Todo el boom. Enclocha la máquina. Enclochado atrás. Velocidad. Velocidad. 2 puntos avante. Enclocha la máquina. A esta gente lo que le gusta es navegar. Les gusta el ruido del agua cuando el barco avanza, el viento fuerte, las olas y las noches frías. Llevar contenedores es una excelente excusa para que les paguen. Un pretexto para cumplir sus sueños.